Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Bienvenidos a nuestro cuarto día de la onceava semana de preservación. Hoy vamos a tener dos conferencias, una que va a ser impartida por un especialista de Venezuela y la otra será de Cuba. Les damos las gracias a todos los que nos han acompañado en esta serie de conferencias durante toda esta semana y no olviden dejar sus preguntas mientras la conferencia se va desarrollando. Para iniciar nuestro día de hoy, le vamos a dar la más cordial bienvenida a Dayana Salazar. Ella es conservadora y restauradora de obras planas de Venezuela. Coordinadora de preservación documental del Archivo Histórico Arzobispal de la Arquidiócesis de Caracas. Asesora de proyectos de investigación sobre gestión de colecciones y tratamientos de conservación. Asesora de conservación del Archivo General de la Nación. Coordinadora de proyectos de traslado de obras patrimoniales del Museo Sacro de Caracas. Comisión de servicio en la División de Conservación Antigua de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Formación en la cuarta cohorte de las residencias en preservación y conservación de la Biblioteca Nacional. Participante del programa de formación en museología de la Fundación de Museos Nacionales de Venezuela. Seleccionada en el proyecto internacional REORG. Bóveda de escultura de gran formato del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón. Curador y museógrafo de distintas exposiciones fotográficas. Relacionista industrial y diseñador gráfico, Universidad de Carabobo. Dayana nos compartirá hoy sobre la fotografía del siglo XVIII, patrimonio y preservación. Colección del Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bienvenida, Dayana. Hola Marisol, muchísimas gracias por tu presentación, gracias a la universidad por este espacio que nos están dando. La ponencia que les traigo el día de hoy es Fotografía del siglo XIX, Patrimonio y Preservación, Colección Archivo Audiovisual, Biblioteca Nacional de Venezuela. Este es un trabajo que realicé en mi paso por la Biblioteca Nacional, fue un trabajo en conjunto hace un poco más de un año. Iniciemos. La preservación de la colección de fotografía del siglo XIX, sobre todo aquellos que corresponden a los primeros procedimientos fotográficos, como lo es el daguerrotipo, el ambrotipo y el ferrotipo, que son los ejemplares que tenemos en Biblioteca Nacional, ha sido siempre una de las ocupaciones del taller del Centro Nacional de Preservación Documental de la BNB, que constantemente y hasta de manera cíclica y bajo un protocolo de supervisión llegan nuevamente estos ejemplares a la colección. Entre la conceptualización histórica, rápidamente les comento que para 1827 el francés Joseph Lycée Fourniette genera la primera imagen en positivo, en blanco y negro, luego de 8 horas de exposición a plena luz del día utilizando una cámara oscura y un soporte sensibilizado con emulsiones químicas de sales de plata. Para 1839 el pintor Louis Daguerre aprovecha todo lo que Nietzsche, todos los adelantos tecnológicos que Nitz dejó y resuelve los problemas técnicos generando entonces una imagen en positivo
con una reducción considerable de tiempo, ya era de 15 a 30 minutos para obtener la imagen, utiliza una cámara oscura con óptica, el soporte es de cobre pulido, similar a un espejo, además le adiciona un baño de una amalgama de plata y vapores de yodo que son sensibles a la luz. El daguerrotipo pierde su popularidad a mediados de 1850, cuando nace un nuevo sistema de obtención de la imagen que es el ambrotipo. El ambrotipo es un negativo sobre colodión húmedo. Esta se genera en un tiempo aún más reducido, de 5 segundos a 1 minuto. El ambrotipo era muchísimo más popular, tenía un costo menor, se utilizaba también una cámara oscura con una óptica, pero el soporte era un soporte de vidrio con un reverso negro, fuese una tela, un barniz o un papel adherido. El ambrotipo tenía tan buena calidad y tan buena nitidez que en algunos momentos pues, era fácil confundirlo con un daguerrotipo. Sin embargo, para nosotros detectar cuando estamos en un daguerrotipo, sencillamente agarras el objeto, lo colocas en un ángulo de visión y con la incidencia de la luz vas a poder ver que es una fotografía, un positivo y un negativo. Es una fotografía invertida. En cambio, el ambrotipo viene siendo una imagen sobrepuesta sobre un fondo negro. Para 1852 llega otro sistema de obtención de la imagen que viene siendo el ferrotipo. En el caso del ferrotipo tenemos que aquí esto es un positivo directo de colodión húmedo y es un positivo directo porque su soporte es de hierro acero ennegrecido y tenía un esmalte de secado rápido. Este también tenía, se efectuó a un corto tiempo, pero no tenía la calidad de imagen que tenían los demás sistemas de obtención. Y por lo tanto, a pesar de que utilizaba una cámara oscura y el soporte no era tan bueno, eso generaba, lo bueno era que podías tenía una mayor resistencia, por lo tanto después de 1865 este era utilizado para ser enviado por correo. Además, este ferrotipo era tan económico que podía estar al alcance de todas esas personas humildes que no podían retratarse con los otros procedimientos. La fotografía, bueno, aquí está supeditada una estructura compleja, para la época el peso de la cámara era de 50 kilos, la cámara no tenía la capacidad de fijar una imagen en movimiento, fuese de algún objeto o seres vivos, se tenía que utilizar una silla de fijación corporal como esta que les enseño aquí, donde el retratado tenía que mantener una posición por la larga exposición. De hecho, he leído mucho en publicaciones que por eso se le debe a esa posición solemne que tienen en las fotografías, y bueno, son todas estas singularidades y testimonios lo que hacen que este patrimonio que tiene la Biblioteca Nacional esté dentro del proyecto Memoria del Mundo de la UNESCO, que desde el año 1997 le da carácter internacional. Aquí les traigo una fotografía, patrimonio importante para nosotros. Este es el pintor venezolano Antonio Herrera Toro. Este ambrotipo es de alrededor de 1875 y se las traigo porque había una técnica que los iluminaba. Esta técnica no era más que el embellecimiento del estatus social, era la coloración de la piel, de la indumentaria o de las joyas. Generalmente las joyas las colocaban en dorado. Para esto se utilizaba un pigmento molido sobre un barniz o utilizaban la goma arábiga como medio acuoso para luego aplicar este color mientras que estuviera expuesto. Aquí vemos la caja de unión. Esta caja de unión es el tipo de preservador que tenemos en Biblioteca Nacional. Es el estilo americano y son 86 ejemplares y uno solo es una leontina que viene siendo este daguerrotipo que en ese momento se gastaban en colgantes o en relicario. Aquí vemos su anverso y su reverso. Entre las medidas de las placas tenemos que un sexto de placa es la medida de los ferrotipos y un cuarto y media placa es la medida de los daguerrotipos, los ambrotipos que están en la colección. Ahora bien, vamos a lo más importante, la naturaleza del material. Esto es el sistema original de cómo viene la placa, de cómo viene protegida la placa. Entonces tenemos esto que está aquí viene siendo la caja de unión. La caja de unión era fabricada a mano en madera. Generalmente se le adhería pues piel ornamentada
En su interior tiene terciopelo ornamentado y monocromo. Las placas, bueno, como les mencioné, son de metal o de vidrio. El espaciador y el preservador son de cobre. Y aquí podemos ver cómo, bueno, algunos ejemplos de lo que tenemos seccionados para que sea mucho más fácil de ver. Aquí está el terciopelo. Aquí vemos el espaciador, que puede ser grueso, delgado o biselado, porque estos ejemplares tenían este sistema original, no solo era para preservar. Ellos, o sea, desde un inicio ellos sabían que la placa era vulnerable ante los contaminantes del ambiente en vista de que de la manera en cómo se obtenía la imagen, todos esos procesos fotoquímicos. Así que no solo tenía un funcionamiento para preservarlo, sino que también tenía un funcionamiento estético. Por lo que aquí vemos algunos tipos caja de unión de lo que tenemos resguardado en biblioteca, y aquí vemos las placas que pueden ser de metal y de vidrio. Aquí en el caso de las placas de metal, bueno, los que tienen obviamente plata pueden tener una oxidación por sulfato de plata. Tenemos también que las placas que son de hierro pues tienen un aceleramiento, un envejecimiento mucho más rápido, mucho más acelerado. En el caso de las placas que son de vidrio, por lo menos el ambrotipo, es muy común ver el desprendimiento del reverso, cómo se va deteriorando o con la parte negra del tela o del barniz. Otro de los agentes que vemos o las señales que vemos de que tenemos que hacer una revisión de los ejemplares es cuando conseguimos este oscurecimiento, que generalmente es de adentro, perdón, de afuera hacia adentro, o algunas manchas que, bueno, que se ven que es una reacción química de los componentes de la placa. Este sistema de protección original se tiene el preservador, que el preservador sujeta el vidrio al espaciador y la placa. Aquí vemos en el corte transversal que tiene una separación. Esta separación es muy importante. En vista de lo que les comenté, ellos ya sabían que la placa era vulnerable también a los daños mecánicos y desde el inicio tenía que tener esta separación. Luego este preservador, bueno, sujetaba cada uno de los niveles y le colocaban un papel o un cartón y luego era incrustado esto a la caja de unión. Entre las acciones de conservación y preservación de la colección, bueno, lo primero que hacemos siempre es un diagnóstico pormenorizado de cada uno de los ejemplares que están en la colección. Los tratamientos son bastante sencillos en vista de que el estuche estaba muy bien sellado, así que no era necesario una intervención de las placas. El estuche, estas dos fotografías, este es el estuche o el sistema de preservación secundaria que protege el estuche original. Esto es muy importante. Para el momento que llegaron, tenían un problema en el funcionamiento que podía ocasionar pues, un incidente. Fíjense que ellos son como unas cajas de cerillo, unas cajas de fósforo. No todas estaban identificadas, por lo tanto había que ejercer como mucha fuerza para poder abrirla y eso no estaba bien. Por lo que hicimos, estos estuches que ven aquí, más adelante lo van a ver, estos estuches son realizados con un cartón Atlantis a base de algodón, a 100%, 100% de algodón, libres de ácido, y son hechos a la medida. Luego tenemos la reparación de algunas broches y aros para mejorar el cierre de las cajas. También se le hizo una bisagra en piel del mismo tono, siempre perceptible de que hubo una intervención allí. Es una piel delgada bastante chiflada. Aquí tenemos el sistema de preservación actual que viene siendo, bueno, aquí tenemos la protección original que va encastada aquí en la caja de unión. Aquí hay un ejemplo, bueno, de la caja de unión cerrada, aquí hay otro tipo de caja de unión abierta, luego viene el estuche en cartón Atlantis, aquí lo vemos abierto para que se vea cómo está confeccionado y el cierre, y luego de esto va a un contenedor. En este contenedor, bueno, va almacenado luego en el depósito. En cuanto a las medidas de resguardo recomendadas, bueno, aquí, como todos sabemos, el patrimonio, siempre debemos controlar las condiciones ambientales. Aquí, bueno, la humedad relativa y la temperatura son variables interdependientes que siempre deben ser controladas eficazmente, sobre todo porque debemos evitar los cambios bruscos de estas dos variables para evitar, bueno, eso de la expansión y contracción de los materiales constitutivos de la obra.
Para nosotros aquí en Venezuela, digamos que con nuestro clima local, la humedad relativa la recomendamos a un 40%, con una variación permitida de más o menos del 5%. En el caso de la temperatura, 20 grados centígrados con una variación permitida de más o menos del 2, es decir, entre 18 y 20 y entre 35 y 45 la humedad relativa. La luz, bueno, en lo mínimo 75-150 de lux. Aconsejamos siempre que la revisión periódica de los ejemplares es muy importante. Debemos asegurarnos que tengan la protección adecuada, que estén siempre sellados. En el momento de que haya un tratamiento, siempre se usan los materiales adecuados. Supongamos que hay que hacer un reemplazo del vidrio. Bueno, este vidrio debe tener las cualidades ópticas para que la imagen se vea bastante bien. Debe tener una estabilidad química y una alta resistencia. Si necesitamos cintas de sellado, tienen que ser de calidad de archivo. Igualmente, para el sistema de protección secundaria, de preservación secundaria, deben ser pues materiales, así como el cartón Atlantis, con material de archivo. Es muy común ver, esto es un deterioro muy recurrente, que las limpiezas fallidas hechas por personal que no es calificado. Y lo que vemos allí es que usan sustancias abrasivas directamente sobre las placas, ocasionando la pérdida de ellas por las tantas reacciones químicas que se generan. También es muy común ver en las placas rayones debido a que utilizan objetos inadecuados para hacer la limpieza. En el caso del tratamiento, es importante, instamos a que siempre lo haga un personal altamente calificado. Si tienen alguna duda, revisen la bibliografía, que hay bastante, siempre hay alguien que puede pues asesorarlos. En el caso de el universo de investigadores, historiadores y todos aquellos especialistas que requieren la consulta de este tipo de patrimonio, instamos también a que sean que ellos tengan una actuación consciente frente al patrimonio. Por lo tanto, de la manipulación debe ser cuidadosa, no ejercer presión sobre los ejemplares. Deben utilizarse siempre guantes de algodón, que no tengan pelusa, que estén en buen estado, evitar objetos cerca de la pieza, utilizar mesas limpias, planas, sin inclinaciones, no trasladar la obra sin consultar a un especialista del área y bueno, la consulta siempre debe ser supervisada y restringida. Por último, les traigo aquí un ambrotipo iluminado solo en joya. Esto es otro. Solo en las joyas, aquí no se ve muy bien, pero las joyas están en dorado. Este ambrotipo es de Antonio Herrera, es también Antonio Herrera Toro, pero los traje a colección porque cuando llegan esta colección también llegan unas fotografías a color que les hicieron en alguna oportunidad a estos objetos. Por lo tanto, pues le hicimos un passepartout con material de archivo, todo lo que utilizamos con material de archivo, calidad de archivo. Y luego le hicimos, bueno, un estuche. Y para cerrar, esto es un comentario que hago siempre en las conferencias, y es que la mejor restauración es la que no se hace, visto desde la perspectiva de que todas las instituciones que custodian patrimonio deben siempre abocarse a la preservación, a todas estas medidas aplicadas para prevenir o minimizar los deterioros. Y bueno, es mucho mejor conservar, preservar que llegar a un punto donde el objeto tenga que ser restaurado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Diana, por tu conferencia. Para continuar, vamos a recibir a Sofía Borrego de Cuba. Lamentablemente, por restricciones de país y por la pandemia, no puede estar con nosotros. Entonces, nos envió su presentación para que podamos verla. Pueden dejar sus preguntas, que son para Sofía, en los comentarios. Y luego nosotros se la vamos a enviar para que sean contestadas en el transcurso de los demás días. Sofía Borrego es doctora investigadora y profesora titular del Archivo Nacional de Cuba, licenciada en microbiología y doctora en ciencias biológicas, investigadora titular del Archivo Nacional de la República de Cuba y profesora titular de dos universidades de las artes y de la Universidad de La Habana. Jefe del Laboratorio de Conservación Preventiva y secretaria del Consejo Científico ARNAC. Organiza y realiza asesoramiento metodológico en conservación preventiva del patrimonio documental en el Sistema Cubano de Archivos. Investiga en cuatro temas fundamentalmente destacando la micología ambiental,
Actualmente dirige un proyecto de innovación tecnológica a nivel nacional. Ha presentado más de 160 ponencias y conferencias en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado más de 95 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Es autora también de dos libros, dos capítulos de libros y una patente. Es revisora de cuatro revistas nacionales y de múltiples revistas internacionales. Forma parte del grupo de editores de la revista inglesa Microbiology. Imparte docencia en el Centro de Capacitación y Superación adscrito a la ARNAC y ha contribuido a la formación de pregrado y posgrado de alumnos y especialistas de tres universidades cubanas. Ha impartido docencia y talleres en Argentina, Colombia, México, República Dominicana y Venezuela. Es miembro de seis sociedades científicas cubanas. Sofía compartirá con nosotros sobre la influencia de los hongos ambientales en el biodeterioro del patrimonio documental. Bueno, ante todo quiero agradecer al comité organizador del evento por la posibilidad de poder presentar este trabajo que, bueno, queremos compartir con los colegas que van a estar ahí y esperamos que sea de gran utilidad para todos. Los documentos, ustedes saben que se encuentran en diferentes soportes y materiales en los que se conservan, donde se conservan los archivos, bibliotecas, y que si las condiciones de temperatura y humedad no son las adecuadas, pues los hongos comienzan a proliferar sobre ellos porque los utilizan como nutrientes, desarrollándose lo que se conoce como biodeterioro. Pero asimismo son capaces incluso también de provocar afecciones a la salud del personal, sobre todo de aquellas personas que están en contacto más directo con ellos, y estas afecciones a la salud pueden ser tan simples como estados alérgicos hasta afecciones de la piel o incluso afecciones profundas en el sistema respiratorio. En el Archivo Nacional desde hace años estamos desarrollando una línea de investigación que ha contribuido a diferentes proyectos y el que recién concluimos ahora en el 2020, titulado Diagnóstico Ambiental en Archivos Provinciales y su influencia en la conservación del patrimonio documental, tenía muchos objetivos. Y dentro de ellos quisimos compartir en este estudio estos tres que se muestran aquí, que son evaluar en la superficie de los documentos limpios y sucios la presencia de hongos ambientales, determinar la importancia del polvo por lo dañino que resulta para las colecciones y demostrar cómo los hongos ambientales pueden deteriorar los documentos mediante pruebas analíticas diseñadas y estandarizada en el laboratorio desde hace años. Para poder desarrollar esta investigación, realizamos fundamentalmente dos tipos de experimentos. Uno, vinculado al muestreo microbiológico de documentos limpios seleccionados al azar en los archivos en estudio. Como les decía, estábamos trabajando en varios archivos del país que, como pueden apreciar, se encuentran ubicados en la región occidental, algunos de ellos central y oriental. Y dentro de eso seleccionamos un total de 33 documentos que no presentaban evidencias de crecimiento fúngico, distribuidos como se muestran ahí, 18 manuscritos, 7 diferentes técnicas fotográficas, 6 mapas, 2 videos que incluso como el Archivo Nacional no conserva ni videos ni películas, una colega del especialista también de la fototeca nos donó 2 videos de una película cinematográfica que en este caso se tenía un lugar de crecimiento fúngico a modo de material de estudio. Para poder hacer la toma de muestras, bueno, pues con un hisopo estéril, obedecido a una bacteria estéril, pues se mostraron todos los materiales. Después en el laboratorio, bueno, se hicieron diluciones y siempre en medio de cultivos apropiados que se incubaron en la temperatura ambiente, en nuestro caso 30 grados, durante 5 a 7 días, para obtener diferentes hongos. Después estos hongos, bueno, pues se depuraron, se aislaron y se procedió a la identificación taxonómica, y a partir de ahí se estableció como criterio ecológico la frecuencia relativa de aparición. A esas cepas, después que se aislaron, pues se les sometieron a una batería de 8 pruebas, 4 relacionadas con el poder degradativo para conocer el potencial biodeterioro que tenían
y esas pruebas están relacionadas con la producción de ácido, la actividad celulólica, es decir, la capacidad de degradar la celulosa, de excretar pigmentos, la capacidad de degradar proteínas y almidón. Y cuatro pruebas que están relacionadas con los factores de virulencia, es decir, la capacidad que tienen estos hongos de afectar la salud, y dentro de ellas el crecimiento a 37 grados es importante porque todos los microorganismos, para poder afectar la salud de las personas, pues tienen que tener esa condición, tienen que ser capaces de crecer a 37 grados. También vimos la actividad hemolítica, fosfolipasa, y medimos el tamaño de las esporas de los hongos que pueden ser inhaladas. El otro experimento que hicimos fue el desarrollo fúngico sobre vida de los hongos por polvo ambiental, que tomamos de los conductos de ventilación que se encuentran en los depósitos y que permiten en el archivo nacional mantener una ventilación natural cruzada todo el tiempo. Esa aspiración se hizo con una aspiradora de piso y las muestras se llevaron al laboratorio y se distribuyeron en probetas estériles de papel a razón de 10 miligramos de polvo, que eso es equivalente a 6 por 10 a la 3 unidades formadoras de colonias, eso quiere decir 6.000 colonias de hongo se incubaron en cámara y para el control de este polvo, bueno, pues se hicieron muestras que se hicieron diluciones, se centraron y se pudo aislar 600.000 colonias, unidades formadoras de colonias con gramos, con predominio de aspergillus, penicillium y clavopolio. Precisamente por haber sido el experimento más sencillo, vamos a dar los resultados, vamos a empezar con la clase de este experimento. ¿Qué pudimos ver al cabo de un mes de incubación en cámara húmeda? Que las probetas estaban todas llenas de hongo, que cuando hicimos observaciones al estereomicroscopio vimos que aunque había una gran diversidad de hongos, predominaban hongos del género aspergillus, fundamentalmente aspergillus flavus y aspergillus nigrum. Pero tuvimos la suerte de que con ese polvo viniera exoesqueleto de un insecto, en este caso fue de un ácaro, de un coleóptero. Y como se puede apreciar, los hongos también estaban creciendo sobre el exoesqueleto de ese insecto, lo que nos indica que estos componentes o estos exoesqueletos sirvieron de nutriente para esos hongos que estaban en el polvo y que con condiciones de humedad fueron capaces de colonizar no solo el papel, sino al exoesqueleto del insecto. Y en este caso, con las imágenes, pudimos apreciar que el hongo que lo estaba invadiendo era de género aspergillus. Con relación a el muestreo microbiológico de documentos, aquí en esta tabla ustedes pueden ver todos los documentos que con apariencia de no contaminados fueron analizados y que las concentraciones oscilaron fundamentalmente entre 4 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado y 700. No obstante, vimos que una fotografía que está en soporte seda con gelatina como dominante llegó a tener 2.500 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado y una hoja calada que realmente en el vecino tenemos 5, es una técnica gráfica muy extraña y poco usual en los archivos, en este caso de ADU, a pesar de estar limpia, tenía 1.300 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado. Eso nos indica a nosotros que este tipo de fotografía o de elementos gráficos con naturaleza orgánica, sobre todo de tipo proteica, pues sirve para proteger a los hongos que están depositados sobre ellos a pesar de que estén limpios. Aquí les muestro dos imágenes, una a menor aumento y otra con aumento mayor, donde se puede ver el crecimiento de los hongos en el papel, aún sin que se vea a simple vista su crecimiento. En la imagen de la izquierda se ve toda una serie de hilos blancos que corresponden a el hongo empezando a crecer en el papel, y en la derecha se ven unas estructuras muy grandes, o sea, como tiene un mayor aumento, se ven las estructuras fúngicas bien grandes.
lo cual evidencia que aunque el papel a simple vista está limpio, pues cuando se hace una microscopía electrónica de gran potencia, pues se ve que los hongos están dentro de las fibras de papel. Aquí les muestro entonces la película cinematográfica. Evidentemente tenía algunas partes con crecimiento fúngico. Esta es una imagen al exterior microscopio donde se puede ver con mayor aumento el crecimiento fúngico. Y aquí usamos microscopía electrónica de barrido y fuimos aumentando, buscando y aumentando, encontramos en esta versión un exoesqueleto de árbol que ya estaba evidentemente muerto y los ojos estaban empezando a crecer a expensas de eso, de ese exoesqueleto, lo que indica que en este caso estaba sirviendo de nutrientes como parte del ensuciamiento que había en esa película. Pero seguimos buscando y encontramos estos grandes ojos que estaban también formando parte de la biopelícula y del cual los ojos, como pueden ver aquí, estas son las estructuras de ojos que se estaban utilizando esos grandes ojos como nutrientes. Seguimos aumentando y vimos que en las estructuras de los ojos había una serie de huequitos que son el indicativo de que aunque había un predominio marcado, como se puede ver en las películas de hongos, habían bacterias, que esas bacterias se estaban alimentando, estaban degradando parte de la estructura externa de la pared de los ojos. Cuando vemos la cantidad de género fúngico que aislamos en los documentos, podemos apreciar que tanto en el Archivo Nacional como en el Archivo Histórico Provincial de Minas Gerais se aislaron 5 géneros, de un total de 8. Sin embargo, vemos que en el Archivo Nacional los documentos llegaron a tener concentraciones de 40 hasta 2.500 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado. Sin embargo, en el Archivo Histórico Provincial de Minas del Río estuvieron entre 10 y 25. Eso lo único que nos indica que no necesariamente existe una relación directa entre la cantidad de hongo y las concentraciones. En ocasiones, las concentraciones, como vemos en Minas del Río, pueden ser muy bajas, sin embargo, la diversidad se alta. Vimos también que predominaron y resultaron ecológicamente abundantes hongos de los géneros antranquilos y medicinales, lo cual es muy común según lo que se ha buscado también en la literatura. Y Claudio le siguió porque resultó ser un género frecuente. Sin embargo, encontramos dos géneros que no estaban reportados aún para documentos, al menos en, en los archivos cubanos, que fue Gliomastis y Tricofitón. Gliomastis es un poco que está relacionado con el suelo, pero Tricofitón está relacionado con la piel y las uñas de las personas. Esto nos indica de que debido a la manipulación en algún momento, estructuras probablemente de este hongo quedaron adheridas al papel de ese documento y cuando muestreamos, bueno, pues lo aislamos. ¿Qué encontramos en el estudio en sentido general? Pudimos aislar un total de 35 especies, de ellas predominaron del género Aspergillus, Cladophorium y Penicillium. Como se puede apreciar, Aspergillus fue el género que más especies abundó porque se pudieron aislar 2 especies, 2 de Cladophorium y 2 de Penicillium, que tuvieron el siguiente comportamiento. Aspergillus flavus, Aspergillus niger, así como Penicillium citrinus, resultaron ser especies abundantes desde el punto de vista ecológico. Aspergillus cándidus y Cladophorium cladophorium resultaron ser frecuentes y el resto resultaron ser ocasionales. Pero lo más importante en esta área es que esas especies que están en rojito, quiere decir que Lejón y colaboradores en el 2000 las reportaron como especies patógenas. Esto indica que existe peligro para la salud de las personas. ¿Qué detectamos cuando analizamos el poder degradativo de todas las especies que probamos? Bueno, vimos que el 100% de ellas eran capaces de producir ácido orgánico y que evidentemente producirlo y excretarlo, y que esos ácidos cuando se excretan sobre los materiales pues contribuyen con la acidificación de los mismos. Que más, casi el 90% degradaron celulosa, poco más del 70% degradaron el almidón y la gelatina, y que casi el 40% de ellos quedaron pigmentos de diferentes tonalidades. Pero lo más valioso de todo esto fue que el 38% de las cepas expresaron a la vez los 5
agentes de biodetenidos los que analizamos fueron capaces de degradar, de tener, manifestar las 5 variantes y un 52,6% manifestaron 4 de ellas. Resaltaron entonces las especies, precisamente las Aspergillus flavus y Aspergillus digeri, que fueron muy comunes, igual que Pelicillium citrinus y también Aspergillus versicolor. Esto evidencia la amplia variedad de componentes de los soportes documentales que son capaces de degradar los hongos detectados. Cuando analizamos el impacto, además, sobre la salud, vimos que el 50% de los hongos son capaces de reducir esporas bien pequeñitas, estas son imágenes de microscopía electrónica, pero que esas esporas tan pequeñitas son capaces de dar hasta los bacteriólogos y dentro de ellos se encuentran las especies de los géneros Aspergillus y Pelicillium que, como ustedes pudieron ver, eran predominantes. Por tanto, la limpieza de los documentos de vital importancia para el control de los hongos, pero el uso de los medios de protección es vital para la salud. También pudimos ver, cuando analizamos el crecimiento a 37 grados, que el 40% de las células fueron capaces de crecer a esa temperatura, que en cuanto a la excreción de morisinas, que son toxinas que dañan los nematíes, el 50% fueron capaces, como se puede ver ahí, de degradar los nematíes de la sangre. Y en cuanto a la excreción de fosfolipasa, un 25% de los hongos fueron capaces de excretar estas enzimas que son tóxicas y que afectan las membranas celulares, por tanto, se facilita que las estructuras fúngicas puedan afectar los tejidos humanos. También pudimos ver que se aislaron cepas o especies que pertenecen a patógenos primarios, como fueron Bacillus variantes, Cándida y Tricofitón, pero lo más importante fue que de las especies o de las cepas de Aspergillus y Pelicillium que se consideran como las de mayor riesgo para la salud, pudimos ver que en el caso de Aspergillus, el 20% de las cepas mostraron un cuadro agudo, es decir, el crecimiento a 37 grados, la extensión de monicina, de fosfolipasa y además tamaño de colillos tan pequeños que llegan a los bacteriólogos humanos. Por tanto, esto demuestra que existe peligro para la salud de personas. Podemos entonces concluir que se evidenció que los hongos están presentes dentro y sobre el papel, a pesar de que los documentos estén aparentemente limpios y en buenas condiciones de conservación. De ahí que si la temperatura y la humedad relativa aumentaran bruscamente y se mantuvieran alta por varios días, como puede ocurrir durante un desastre, se desencadenaría la degradación rápida de los componentes de los materiales y por tanto ocurrirá el deterioro. Se comprobó que la limpieza de los documentos es de vital importancia para el control de los hongos y además constituye un método eficaz y muy barato. También se demostró la importancia del uso de los medios de protección para la salud. Se demostró que los hongos ambientales pueden dañar irreversiblemente los soportes documentales y que tienen potencialidades para desencadenar alergias y otras afecciones en los trabajadores si no usan adecuadamente los medios de protección y no poseen buen estado de salud. Se patentizó que los componentes del polvo entre los que se encuentran restos de insectos pueden servir de nutrientes para el desarrollo de los hongos bajo condiciones de temperatura y humedad relativa adecuadas, lo que explica la importancia de mantener las colecciones limpias y protegidas de los contaminantes ambientales en general y fundamentalmente de los particulados como el polvo, hierro y hierro. Muchas gracias. Bueno, luego de escuchar la conferencia de Sofía Borrego, vamos ahora con las preguntas y respuestas. Vamos con la primera pregunta para ti, Dayan. Ahora te digo, va una relacionada a los materiales. Si nos puedes explicar cuáles son los materiales calidad de archivo. Los materiales de calidad de archivo, los que son libres de ácido, 100% de algodón, que son estables, o sea, son todos aquellos materiales con los que tú vas a la obra te podría tener contacto directamente y que no van a generar una reacción ácida o una reacción química. En el objeto que tienes ahí contenido. Esos son los materiales de preservación. Esos se compran en tiendas especializadas.
¿Y cómo podemos identificarlos? ¿O cómo saber si ese es calidad de archivo o no? Bueno, todo depende. Normalmente lo que nosotros tenemos, por lo menos en nuestras casas o en la normalidad en una oficina o institución, no son los papeles recomendados para resguardar pues obras patrimoniales. Ya cuando tú estás trabajando en una institución o ya estás en el área, sí puedes ver por lo menos cuando son 100% de algodón, por lo de las fibras, por ejemplo. Hay un papel, los papeles de japoneses, que Marisol nos puede dar una clase de eso. Los papeles japoneses tienen una fibra muchísimo más larga, o sea que yo puedo agarrar un papel de conservación, si alguien te puede, les puede, pues acercar uno de eso y le haces una rajadura, tú puedes a través de ese proceso ver lo largo de las fibras del papel, si es un papel contemporáneo, te vas a dar cuenta que son bastante cortas y si es un papel de conservación, por lo menos como los japoneses, vas a ver que los hilos son unas rebarbas así largas que se tienen. Es cuestión bueno, de que puedas comparar entre lo que te puedan acercar y lo que, bueno, tengas en acceso siempre cerca de ti. Perfecto, gracias. Tengo una pregunta relacionada con las donaciones. Dice acá, ¿aceptan donaciones de fotografías en el archivo? Si en caso aceptan donaciones, ¿qué tipo de limpieza aplican? En el caso, bueno, en el caso para aceptar donaciones, realmente eso lleva un proceso primero a un estudio para ver si esas fotografías son pertinentes al archivo donde uno, bueno, labora. Por lo menos en el caso de nosotros es un archivo histórico. En el caso del Archivo General de la Nación es otro tipo de archivo, es la biblioteca. Digamos que tiene que tener un valor patrimonial, no es cualquier fotografía. Aunque tenga un valor para nosotros, en nuestras casas, de nuestros abuelos, pues no son realmente lo que nosotros recibiríamos, porque por el tema de la temática de la colección. Ahora bien, en el caso de la limpieza, bueno, depende de la fotografía. Si son fotografías como estas, sí, siempre se hace una revisión y de hecho se lleva una cuarentena, si son aceptadas, porque nosotros no podemos perjudicar a los objetos que tenemos resguardados ya en custodia en los depósitos. Es decir, así como la ponencia de la compañera de ahorita de microbiología, si yo recibo una fotografía que tiene hongo y la coloco con otra, entonces estoy haciendo vulnerable las que ya yo tengo resguardadas. Ahora bien, estos pasan por un proceso. Si es para limpieza, no va a para nada que tenga por lo menos una emulsión, le agarramos un objeto ni le, no tenemos contacto directo con algún objeto sobre ese soporte. Generalmente se utiliza pues como unos dispositivos de aire, unas sopladoras que tengan graduación, no es una con gran potencia, sino algo que manualmente puedas ejercer presión y salga un poquito, ese soplido mínimo, ese soplido pues te puede retirar las partículas que estén adheridas en la superficie. Y ya para procedimientos mucho más intensos, bueno, hay que ver, sencillamente hay que ver qué es lo que, en presencia de qué nos estamos enfrentando. Está llegando a la colección. Perfecto, supongo que no poner, como no friccionar sobre encima de Ah, la sí, emoción por supuesto, por claro, ahí. sí, porque sí, todo lo que es fotografía siempre es vulnerable a los factores de deterioro mecánico, alguna rayadura con algún objeto. Muchas de las preguntas que nos hacen en el tema de fotografía es cuando las fotografías van pegadas sobre vidrio. ¿Qué hacer? Que ya se pegaron por la humedad. Que Bueno, están lo primero. embarradas y se pegan al vidrio. Ya, bueno, escucha bien. ¿Cómo? Fotografías que por el paso del tiempo que están enmarcadas se quedan pegadas al vidrio. Bueno, cuando son fotografías que están adheridas, lo primero es que no las desprendemos, no ejercemos una presión fuerte sobre ellas porque vamos a separar la capa de la emulsión con, bueno, con la va a quedar en el vidrio pegada. Eso lleva un proceso
deberíamos de ver frente a qué también estamos enfrentándonos para dar como una receta, porque esto es importante decirlo. En el caso de de los tratamientos, aunque se vean sencillos, no son sencillos, requieren de verdad un estudio pormenorizado de la obra, de qué es lo que está sucediendo en ese momento. Por lo tanto, no son recetas, sino que vemos qué están pasando y a partir de allí, pues elegimos un tratamiento y se hacen pruebas y todo eso. Es cuestión siempre de ver qué es lo que tenemos, a qué nos enfrentamos. Perfecto. Ahora tengo una pregunta respecto a las condiciones ambientales. ¿Son las mismas condiciones ambientales para los diferentes soportes o tipos de fotografía? Mira, si hablamos de por lo menos el área de documental, los soportes son diferentes. La fotografía es como mucho, es aún más reactiva que por lo menos los soportes de que son confeccionados, que en su fabricación son, por ejemplo, el papel contemporáneo, que viene siendo de pulpa de madera, tiene un resguardo diferente a lo que es la fotografía. Porque estos tienen procedimientos fotoquímicos que pueden generar reacciones a cualquier variación brusca. No es que el papel no lo tenga, siempre todo va a estar expuesto, vulnerable a esta variación. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros vemos un soporte, por lo menos en un microscopio, nosotros vamos a ver que las fibras. Cuando un papel se contrae, se expande, la humedad alta por la variación de la temperatura, entonces nosotros vamos a ver que en la fibra se hace este movimiento y ese movimiento genera que haya una separación, una friabilidad, una pérdida ahí o una falta de enlace entre ellas que genera pues un deterioro. Entonces, por lo menos las fotografías, en este caso las que les presento es en esa medida. Hay otras fotografías que pueden estar aún en grados, ponte, de unas temperaturas de 30, sometidas a 30% de humedad relativa. También pueden ser temperaturas aún mucho más hacia los 18 grados centígrados. También depende de dónde estás, cómo es tu clima local, porque eso también es muy importante. Y lo decía María Dolores, la hermana María Dolores, todo depende, la custodia, el resguardo de las condiciones ambientales para un objeto, no solo es saber de qué soporte es el objeto, sino que también saber cómo se comporta el edificio y a su vez cómo es el clima local que tienes, de dónde estás. Digamos que son tantas cosas. Que tantas variables que se deben de evaluar en el momento del resguardo del objeto patrimonial, que bueno, hay que estar siempre como actualizándose al día y estar muy pendiente de los materiales constitutivos, importante la forma como se almacena y la manera que se manipula. Esos son tres elementos súper importantes para tener un buen estado de conservación de las obras. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos varios saludos, Diana. Nos están saludando desde México, Ecuador, Chiquimula, Argentina, desde el Museo de la Plata, Buenos Aires y otros países más que nos están sintonizando. Bueno, saludos también. Les iba a comentar, ya que para hacer una presentación como esta, siempre estamos pues leyendo mucha bibliografía, sobre todo para estar actualizados. Y bueno, si requieren alguna de las fuentes bibliográficas que se utilizó en la ponencia, no tengo ningún problema en compartirla. De hecho, tampoco tengo problema en compartir la ponencia. Solamente contáctenme al email dayana.salazar@gmail.com y yo les estaré pues facilitando lo que requieran sobre la ponencia o sobre algún asesoramiento. Perfecto, muchas gracias, Diane. Sofía en Facebook nos pregunta, ¿qué es mejor, digitalizar o microfilmar el archivo? Bueno, son dos cosas diferentes. Yo diría que ya en el momento en que estamos, pues digitalizar.
Solo que cuando hablamos de digitalizar, tampoco hablamos de cualquier escáner, de esos que se usan en oficina o que puedes tener en tu casa. Estos son escáneres diferentes, escáner planetario, que tienen, bueno, una graduación de la luz, que tienen una forma de que si es un libro, el libro quede abierto. Así que yo diría que digitalizar es la mejor opción y siempre hay que tener, bueno, el cuidado, por supuesto, de la migración de los documentos digitales, porque eso conlleva también un procesamiento técnico importante. Perfecto. Ahora, en el caso del estado de las fotografías, dicen, ¿han tenido casos de fotografías pegadas entre sí que aplican para despegarlas? ¿Aló? Si lograste ¿Aló? ¿Me escucharme. escucha? No, no, no te escucha, perdón. Te vi ¿Me hablando, escuchas pero no te ahora? escucho. ¿Aló? Sí. Sí, cuéntame, cuéntame. Ok, Sí, te escucho. ahora te repito la pregunta. Dice, ¿han tenido casos de fotografías pegadas entre sí y que aplican para despegarlas? Ah, pegadas entre sí. Sí, entre las mismas Mira, fotografías. depende de cómo estén, pero generalmente ya eso es una pérdida. Ya cuando están pegadas, ya ese soporte está así. En algún momento leí que habían centros nacionales especializados en fotografía y hacían, no solo las despegaban, sino que terminaban de hacer el color del soporte del faltante. Sin embargo, es un procedimiento que nosotros no aplicamos en biblioteca. No, no de esa manera. Perfecto. Pero bueno, siempre hay, bueno, personas que tienen pues especialidades y podrían recobrar una fotografía así. Sin embargo, ya esa como tal, ya ese soporte físico, ya no lo vas a tener, ya no, no. Perfecto. Ahora nos preguntan en Facebook, Carmen, ¿qué consideras más importante preservar y conservar? Preservar, siempre preservar. Fíjate que es como cierro la ponencia. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos, por lo menos instituciones grandes como la Biblioteca Nacional o instituciones como las vemos del Archivo General de la Nación, son instituciones que tienen muchísimas obras en custodia. Imagínate que nosotros empecemos a restaurar cada una de ellas. Primero, no tenemos tiempo para los millones de obras que hay, o sea, no, la capacidad no nos da para eso. Entonces, es mejor aplicar las medidas de preservación para que no llegue el deterioro. Eso no, no solo, eso hablando de la capacidad de respuesta que tenga la institución, además del costo que es la restauración. Y fíjate, es muchísimo mejor que el objeto pues sea lo más original posible para que, bueno, para que tenga el valor original. Ok, muchas gracias. Si una fotografía se encuentra en mal estado, ¿cómo la restauran? Volvemos a la misma respuesta, no es una receta, hay que estar frente del soporte para ver en qué condiciones está. Lo que sí te digo es que por lo menos, bueno, hacemos limpieza, se le retira algo que tenga en la superficie, todo depende de qué podría ser. Si es un doblez, bueno, obviamente se vuelve más, esa arruguita va a estar allí. Si trabajamos mucho la estabilidad de la fotografía, que siempre esté en plano, se le hace una protección adecuada en conservación, de preservación, sea un passepartout como el que les mostré allí, en calidad de archivo, también para los montajes. Ok, ahora tengo una pregunta respecto a la capacitación. ¿En dónde se capacitan en Venezuela o tienen capacitación en conservación?
Aquí en Venezuela hay una universidad en el estado Falcón, en Coro, la Francisco de Miranda, donde dan una licenciatura en conservación. Conservación hacia el área documental. Y Biblioteca Nacional de Venezuela tiene un estudio que justamente son las residencias, que es un estudio que pasa no solamente por la conservación, la preservación, va también por la restauración y la encuadernación de libros, reparaciones de libros contemporáneos y encuadernación de libros ya antiguos. Y también pasas por el proceso de conocimiento de lo que es el dorado. Estas residencias todavía las hacen en Biblioteca Nacional. Es cuestión de comunicarse. Claro, ahorita con todo esto de la pandemia, me imagino no, no está funcionando. Que seguramente. Ahora tengo una pregunta de Regina en YouTube. Nos dice, ¿qué se puede hacer con una foto a la que le cayó agua y no se ve bien? No, ya allí lo máximo que puedes hacer es, bueno, dejarla secar, pero yo ya cuando le cae agua, cuando hay una pérdida de la imagen, ya está así. Bueno, pero si hay una salida, también podría ser una digitalización, una restauración digital. Hay personas que trabajan la restauración y la fotografía, claro. Nosotros siempre estamos atentos de conservar el soporte original, pero en el caso de que haya sucedido esto, podría haber una manera, pues, de recuperar esa imagen, si es el valor, es la imagen, ¿no? Ahora Alex nos pregunta por YouTube. Actualmente, ¿cuál sería la mejor forma de imprimir una imagen y que dure muchos años? Imprimirla. Bueno, ahí sí te puedo decir que no, la impresión, bueno, pienso que es lo de menos, siempre el tema son los soportes, ¿no? O cómo lo resguardan, porque vamos a estar claro de algo. Vamos a suponer que yo soy un artista plástico y yo genero una obra. Obviamente, todos los de esta área quisiéramos que estos profesionales tuvieran obras hechas de todos los materiales de calidad de conservación, pero eso es imposible. Por lo tanto, nosotros somos los que más bien pensamos en cómo minimizar el deterioro natural de esos materiales constitutivos. No sé si me explico. Por ejemplo, un papel, si la obra es un dibujo. Yo voy a estar presto a colocarle un sistema de preservación que esa obra pues me dure en el tiempo, que no tenga una reacción química, no la voy a poner tanto tiempo expuesta a la luz porque me va a generar un cambio de color, puede haber el amarillamiento, puede generarse la picada de herrumbre, esas manchitas que vemos, ¿sabes? Digamos que no es tanto como o sea, estar pendiente de cómo se imprime, sino saberla más, cómo resguardarla. Sin embargo, claro, he visto adelantos en que utilizan tintas que pueden no ser tan ácidas y bueno, y usan un soporte no tan ácido, pero bueno, todo depende. Pero si es en la fábrica, en lo común, ¿no? En estas tiendas de fotografías y eso no vas a conseguir material de archivo. No, nada de eso. Perfecto. Vamos con una última pregunta. Ahora te digo, ¿qué haces cuando una obra se echa a perder por los factores ambientales? Bueno, una obra. Bueno, depende. Si, por ejemplo, vamos a pensar siempre en soporte. Si el soporte. Vamos a organizar un poco la respuesta. Por lo siguiente. Cuando tú me dices, por lo menos, ¿qué hago cuando una obra se pierde? No, mira. Si nosotros vemos, eso es lo importante, de que la obra la vea, determine.
cómo es que un especialista determine su estado de conservación. ¿Por qué? Te explico. De repente yo agarro una hoja, que una hoja de un soporte de trapo que además tenga tinta ferrogálica, tinta metaloácida, y yo veo ahí una oxidación y digo, Dios mío, ¿qué es esto? La voy a botar. Eso sería como el común, ¿no? En el caso del conservador, obviamente no. El conservador la ve y dice, no, ya va, la estructura está estable, la tierra ferrogálica se le puede hacer, ya va, vamos a frenarlo aquí, vamos a hacer un estudio de cómo es la oxidación, de cuánta acidez tiene. O sea, digamos que hay una acción siempre para eso. Ahora, si ya el conservador estima que ya la friabilidad es importante, no, ya llega un punto donde no pueda restaurarse, porque lo que me recuerda que la hermana María Dolores, de hecho, les enseñaba la máquina Vinjector hace 2 días, que justamente, fíjense, esos eran soportes que tenían bastante, una considerable pérdida faltantes, y aún así siempre hay una respuesta, que es la reintegración de pulpa de papel a través de una máquina mecánica. Entonces, siempre hay como una solución, y si no la hay, es patrimonio, nosotros no podemos agarrar el patrimonio y solamente desecharlo. Eso está allí, sí, obviamente se le hace un informe, se colocó en una caja igual de preservación, o sea, nosotros no dejamos de desestimar que eso está allí. Sí. Bueno, Dayana, te agradezco mucho haber Muchas compartido gracias. El día de hoy con nosotros. Ya damos por finalizado el día de hoy y los esperamos mañana para nuestra última conferencia, que va a estar Gema Contreras hablando sobre las tintas ferrogálicas. Les deseamos un feliz día y los esperamos por acá mañana. Ok, gracias, muchas gracias. Diana. Hasta luego, nos vemos. Adiós. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.